Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Respuesta Deportiva. En la década de los 70, acércate y quítate el bozal porque yo sí puedo, yo no te voy a contagiar. Sí. En la década de los 70 se usaba el pelo largo. Y a ti, desde que te conozco, usas el pelo largo. Sí, sí. ¿Cómo te llamas? Saúl, Saúl Acuña. ¿Pero por qué te gusta el pelo largo? Porque me da frío cuando lo tengo corto. ¿En serio? Me da frío. A ver, si yo fuera tu papá y te diría, quítate esas greñas. No, él también lo tenía largo. Ah, era tu cómplice. Sí, pero ya se le cae. O sea, él se le cayó y dijo, pues como consuelo, úsalo tú. Sí, sí. Entonces se ve en el recuerdo. Sí, pues el hijo. Pero a ver, si yo fuera tu papá y te dijera, quítate esas greñas, ¿qué harías? No, pues ni modo, me las quito. ¿Ah, sí? ¿No pelearías por tus greñas? No, ni modo. Hay que hacerle caso. Ah, buen punto. Buen punto. Me sorprendiste. Yo pensaba que darías la vida por las greñas. ¿No? ¿No es para tanto? ¿Es moda o por qué? ¿Nada más para que no te dé frío? No, para que me reconozcan, pues. Ah, sí, es cierto. Buen punto. Sí, porque cada vez que te veo con tu gordita, digo, mira, el greñudo, ahí viene. El señor Acuña. A ver, ¿y te fue bien? ¿Te ha ido bien en dobles, no? Sí, ¿en dónde fue? En Querétaro, creo que fue. ¿En Querétaro te fue bien? Sí, en Querétaro. ¿Y qué tal? Pues sí, todo bien, ahí con mi primo, está jugando. ¿Sí? ¿Con tu primo son muy unidos? Ponte ahí, no seas ranchero, ahí, ponte para que salgas. Sí, ahí con mi primo, muy bien. ¿Sí? Sí, me está jugando. O sea, cuando van a Sonora, van a Xochimilco a comer carne los domingos. Sí. ¿Sí? Sí, para celebrar pues que ganamos. ¿Sí? ¿Todavía siguen yendo a Xochimilco? No, ya no existe, yo creo. ¿Dónde se come la carne más rica? ¿En Ciudad Obregón o en Hermosillo? No, en Hermosillo. ¿Sí? No, Obregón no tiene nada de carne. ¿No tiene carne? No. ¿Seguro? Pues nada como la Hermosillo. Este sí salió capitalino, para que vean que no hay capitalinos. Sí, porque hay mucha carne en Ciudad Obregón. Pero no es tan buena. No, no, ve a Tiscareño y tiene mucha carne. El gordo Tiscareño se le sobra. ¿Conoces al gordo Tiscareño? Siempre se enoja conmigo, pero ese sí tiene carne. Cachete también. Bueno, ¿qué tal? Ya bien, ya hablando en serio. ¿Veniste al torneo? Sí, Madrid TF. ¿Sí? Sí, vamos a jugar la quali. ¿Vas a ir también a los de Guadalajara? Sí, Guadalajara, vamos a ir, es el plan. ¿Y vas a acabar en Mérida? Pues todavía no sabemos, a lo mejor y sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué diferencia ves entre el norte de México y el centro y ahora la parte del Golfo de México aquí en Veracruz? No, pues es mucho tenis en el sur, en el norte casi no hay mucha diferencia, aquí hay mucho más clubes. ¿Hay más clubes? Sí. ¿Ahora la gente cambia mucho? Por ejemplo, la gente norteña a la vez más grandota en Sonora. ¿O cómo ves? ¿Qué es lo que te llama más la atención de los cambios? Pues no he notado mucho, pero sí, allá son más altos. ¿Y dónde es más huraña la gente? ¿En el norte o aquí? ¿Cómo? Más huraña, más gruñones, más delicados. Ah, allá. ¿Sí? Allá se enojan. ¿Y aquí? No, aquí mucha paciencia. ¿Sí? ¿Sí? Pues bien, mira, le voy a decir a tu papá que en tu cumpleaños me regalen unas tijeras y yo quiero cortarte la greña. Está bien. Y si no, ¿te pelarías pelón? No, hombre. ¿Eso sí no? No, me pega mucho el sol. ¿Este tiene? Ok, corte.